Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, mucho gusto saludarlos. Estamos completamente en línea transmitiendo por www.astl.tv en el Coaching y tú. La verdad es que hoy día con un tema fuerte, delicado, y quiero hacer una connotación muy particular antes de entrar en materia. El tema del día de hoy no es para gente sensible. El tema del día de hoy no es para gente que se vaya a rasgar las vestiduras, ni para gente que tenga la piel delgada. Es un tema fuerte, tratado con todo el respeto y no es nada personal contra nadie. Hago la aclaración porque realmente el tema implica que lo abordemos desde la perspectiva de lo que es el arte, porque es una puesta en escena, pero con todo lo que implica, porque realmente el mensaje que está entregando es un mensaje fuerte, pero es un mensaje real. Y como tal, debemos de tratarlo con toda la seriedad, como todo lo que hacemos en este programa. Bueno, dicho lo anterior, permítame dar la bienvenida a mi compañero, co-conductor, socio, colega y amigo Paco García. Paco, buenas noches. Carlitos, buenas noches. Amigos, buenas noches. Aquí llegando a la televisora, batallando en esa ciudad hermosa, ¿no? Con complicaciones, lluvia, tráfico. Con el insufrible tráfico de todos los días. Sí, pero mira, es parte también de vivir en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Que sería solo tema, pero bueno. Y naturalmente, pues, gozosos de tener. Así es. Con nosotros, aparte del elenco de la obra, que ahora mismo lo vamos a ir platicando, y déjeme dar la bienvenida a mi queridísimo amigo Guadalupe Román Pipita. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hablando de algo tan delicado y tan serio, porque realmente tenemos que abordarlo de esa manera. Y naturalmente, a Mercedes Cardés, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludarte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es un placer, bienvenidos. Bueno, déjenme decirles, el tema del programa se llama Mateo 19:14. Y a todos aquellos que estén pensando qué relación tiene con la parte bíblica, efectivamente, tiene que ver todo, porque está haciendo mención a los evangelios de Mateo, capítulo 19, versículo 14, en donde a la letra dice, dejad a los niños que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es para los que son como ellos. Correcto. Y la obra, Lupita, ¿cómo decidieron entrar en un tema tan verdadero, tan real, tan contundente y tan lamentablemente actual? Bueno, yo creo que es una cosa muy fundamental documentar a la gente de lo que está ocurriendo, no nada más en ese ámbito, sino en todos. Es correcto, pero particularmente este. ¿Cómo sienten el compromiso, Moy, de estar presentando en escena algo tan doloroso para mucha gente? Bueno, la primera vez que yo fui a casting y leí la obra, me interesó mucho, porque yo sé que este problema es mundial, no solamente aquí en México. Es correcto, no es privativo de nosotros. Sí, y me pareció muy interesante, muy fuerte y un retractoral, el meterse en esos lados oscuros del ser humano. Se me hizo un desafío muy interesante, dije, ay, me quiero quedar en la obra y afortunadamente fue así. ¿Será el lado oscuro o será el lado más perverso? Perverso. Sí. Y fuera ya del humano, ¿no? Yo creo que rebasa. Todo rebasa, sí. Estamos de acuerdo. Ya es un grado de, incluso yo me atrevería a decir, de patología. Claro. Alguien hace algún tiempo, porque este es un tema que no es nuevo, personalmente detesto la pederastia y la pedofilia. No, bueno, me provoca una aversión, de verdad, que la aborrezco en todas sus formas. Yo lo he hecho fuerte y quedito en foro, no en foro, en público, en privado. Me he expresado y manifestado abiertamente contra ese tipo de prácticas que se me hacen deleznables. No encuentro otro calificativo. Y alguien me decía que en base a la inmaculación de cada uno de los religiosos, dices, ¿por qué a los niños? ¿Por qué lo hacen con niños? Ah, bueno, pues porque resulta que ellos en su perversión estúpida manejan que los niños son puros y tienen luz, y es un conducto y un vehículo, y por eso les extraen la luz a través de un acto tan vil. Me voy a enojar, no quiero enojarme, y lo voy a decir peor, pero sí, es un acto de lo más patético que puede existir. Paco. Pues es un tema fuerte, ¿no? Y más para nosotros que somos padres de familia, que tenemos hijos. Que puede llegar a tocar fibras sensibles, pero es algo que realmente se está dando en la
la vida diaria, en el mundo. Personalmente, yo ya tuve dos casos que he atendido como coach, víctimas de pedofilia. Pero mira, lo más importante es conocer la situación, las causas, y de qué manera también podemos evitar situaciones como esas. Claro. ¿A qué atribuyes las causas, Lupita? ¿A qué crees que se deba esta práctica tan perversa? Pues yo creo que a la falta de valores, ¿no? A la desvalorización de la gente, uh-huh, a la normalización de los actos viles que se cometen. Y no digamos dentro de la iglesia, sino dentro de las familias, uh-huh, está pasando esto con el tío, con el primo, con el papá, con Juan de las Peras, ¿no? Digo, en cualquier circunstancia es terrible, pero con alguien que está investido, supuestamente con un grado de pureza, de alma, de limpieza, me parece todavía peor. Claro, porque es gente que se aprovecha de el lugar en donde está para aprovecharse de los demás. Correcto. Yo siento que no tiene nada que ver el culto que profesan, sino la vileza que hay dentro de sus cerebros, ¿no? De sus corazones. Por supuesto. ¿Cómo es entrar el personaje, Moy, para poder proyectar esa condición? Nos preparamos durante 9 meses para el montaje. O sea, y... un embarazo literal. Sí. Va a dar a luz ahora. Así lo decía literalmente. Lo vivieron de ellos, porque yo entré en 15 días, tuve que aventarme el toro. ¿De verdad? Sí. Eso es talento, perdón. Durante el proceso de investigación, fue sorprendente ver cómo hay muchos casos ya atestiguados. Ya no es nada más chisme, sino ya está documentado. Sí, claro, por supuesto. Y lo más difícil es saber que no fue por casualidad, sino es como el que es ratero, asesino, ya hay un patrón conductual de años escondido. Sí, claro. Hasta que ya sale a la luz o lo detienen. Entonces, en muchos casos que investigué, no llevaban un niño o dos, había jerarcas que llevaban hasta 100 niños o más. Sí, claro, claro. Entonces, el proceso creativo para el personaje sí es difícil porque pensar en, yo creo que es una gente enferma, una persona muerta en vida que esté haciendo eso y lo esté ocultando durante tantos años. Sí, claro. Sí me causó asco, la verdad, sí, enojo, pero me parece interesante hacer el personaje porque esto artísticamente se tenía que presentar en teatro. No, claro. Y además que la obra escrita por Inar Villanueva está escrita y te va llevando de una manera que desde el principio al final te atrapa y todos los que salen dando con los ojos cuadrados así, es buen teatro. Muy buen teatro escrito y muy bien dirigido por Ulises Ávila. Okay. E interpretado por todos sus compañeros. Qué bueno. Fíjate que es muy curioso porque yo creo que la mayoría, yo nací en el seno de una familia católica, no por elección, sino porque así me tocó. Pero desde mis primeros años me educaron para pensar, para cuestionar. Para que si no estaba satisfecho con algo, bueno, tuviera de alguna manera la capacidad de hacer mi propio planteamiento y dirigirlo a buscar respuestas. Y nunca fue impuesto como tal la condición de profesar. El catolicismo lo practiqué durante muchos años, pero siempre con muchas dudas. Y cuando cuestionaba yo a los sacerdotes, y déjenme decirles lo más irónico, toda mi educación fue religiosa. Entonces, y digo que es una ironía porque creo que al día de hoy estoy excomulgado. No me ha llegado oficialmente. Si ya me hubiera llegado a la comunión oficial, júrelo que la presento aquí y la celebro. Y lo digo con todo el gozo, ¿eh? Claro. Porque ¿quiénes son ellos para prohibirme el que yo adore a un Dios en el que creo profundamente? Tan sencillo. El nombre que tengo. No, jefe. Y lo espiritual que yo puedo ser no obsta de ninguna manera el que haya una religiosidad en eso. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero bueno. Pero el punto no es ese. El punto es, hace algunos meses estuvo aquí con nosotros Nacho Aranda, el hijo de Ignacio. Sí, sí, gran amigo. Correcto. Nacho. Queridísimo. Saludos, Nacho. Un abrazo. Y nos platicaba de una película que él hizo, que no sé si la vieron, se llama La Obediencia Perfecta. Ah, claro. Yo creo que tuvieron que verla, sí, para tener alguna idea. Oye, qué grado de malevolencia. ¿Te acuerdas, Paco? Claro.
O sea, ¿qué grado de perversión, de putridez tiene que tener un ser humano para alcanzar esos niveles? Corríjame si me equivoco. La primera es, obviamente la primera son imperfectas, porque la primera es no obedeces y cuestionas, la segunda es obedeces cuestionando, y la tercera es obedeces y accedes sin cuestionar, que esa es la obediencia perfecta. ¿Claro? Y quienes ya vieron la película se dan cuenta de todo el proceso de manipulación. Y yo le decía a Nacho, yo te veo en personaje como sales en la película, y sí te ando poniendo un par de cachetadas. Es que él, su personaje era el cómplice. Correcto. El cómplice. Correcto. Que decía, no, no señora, su hijo está equivocado, así tiene terrores nocturnos y de alguna manera niegan todo lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, esto sí es una cuestión de educación y de formación, sí, y de deformación incluso del seno familiar. Porque cuántas veces, por ese abuso, que el niño o la niña se queja, el tío me hace esto, el primo me hace esto, y bueno, o el padrastro me hace esto. El hermano, el maestro. Y la señora, la mamá, es la que, bueno, pone el grito en el cielo. ¿Cómo crees? Pero lo dices bien, desinformación. Claro. Desinformación de la familia, ¿no? Es que es desinformación. Porque en ocasiones, bueno, yo he escuchado muchas historias también de que los niños son los que hablan con alguien, ¿no? Y sabes que mi tío me hizo esto, o el padrino, o el otro hermano, o el tío, ¿sí? Y no le creen a los niños. Claro, ¿no? porque tienen. ¿Sabes qué sucede a veces? Si tú le dices a tu mamá, la mato. Si tú le dices a tu papá, la mato. ¿Qué sucede? El niño va y lo habla con alguien de confianza. Claro, porque hay una amenaza de por medio que, evidentemente, claro, Cuarta la libertad de expresión de quien está sufriendo el abuso. Además de poca confianza de los niños también. Pues, naturalmente. Los empiezan a coartar. Los empiezan a encerrar y a arrinconar de tal modo que no les permiten que en algún momento puedan expresarlo. No sé si escucharon o se enteraron del caso reciente de un tipejo que estaba violando a una bebé de 8 meses de nacida. Sí, lo escuché. Muy reciente. Perdón. Yo creo que esa gente sí merece el peor de los castigos. Sí. La pena de muerte, le diría yo. No quise decirlo de ese modo, sí, pero yo sí. Sí lo digo. Me sumo porque sí, efectivamente. Es una mente enferma. Es una mente que, ¿cómo la rescatas? ¿La vas a mantener el resto de su vida recluida? Pues te va a costar. Yo soy mucho de pensar que muerto el perro se acabó la rabia. Por supuesto. Perdón. Por eso no soy ni político ni gobernante, porque sería yo el más anárquico del mundo. Sería un dictador Z de primera. Ciertamente, sí. No de segunda, sino de primera. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que vas revisando, te das cuenta. De ninguna manera hay ninguna justificación, mucho menos una disculpa. Pero el que lo haga la rectoría de la Iglesia Católica, y que además la máxima figura, que es Norberto en este momento, el cardenal, lo solape y los encubra, me parece que está bien. Hay una complicidad por omisión. ¿Por qué no atenderle? ¿Por qué no levantar la voz? ¿Por qué no decir, ya estuvo suave de la manipulación? No hay mayor manipulación en un ser humano que la fe. Es parte de esa educación perfecta que comentas. Es la fe al final. Claro, pero no preguntes, no cuestiones y hazlo. Sí, pero a ver, los dogmas, Paco, en todo aquello que crees, sí tienes el derecho a cuestionar. No puedes decir, tienes que cuestionar. Es decir, hablas de fe. Nos tienen que enseñar a pensar. Pero es que la misma fe es cuestionable. En cualquier término, personalmente así lo veo. En cualquier nivel. Podrás estudiarlo también, pero correcto. Fe, o sea, una cosa es no estudiar lo que en lo que crees, ¿sí? O sea, aceptarlo solamente sin investigarlo. Y otra cosa es profesar la fe. Es que, no, a ver. Si profesas la fe como tal, no te importa lo que hay alrededor. Lo ignoras, porque estás ciego y vas como caballo con tapajos de frente, sin importar lo que la gente diga. Cuando la cuestionas es cuando eres señalado. Y ya te dicen que eres un apóstata del infierno y que eres el hijo de Satanás y que te vas a ir al infierno completito. A ver, ¿por qué? Porque te sales de la norma. De la norma. Sí, pero el salirte de esa norma me parece que es lo más normal, utilizando el mismo término, que los seres humanos que tenemos dudas deberíamos hacer y cuestionarnos.
O sea, no puedes aceptar por default que porque tienen una investidura sacerdotal puedan generar esa clase de abuso con otro ser humano. A mí me parece deleznable. Yo creo que mucha gente y regularmente el niño habla y la mamá, ¿cómo crees? Sí, claro. ¿Cómo crees que el señor cura? ¿Cómo crees que tu tío? ¿Cómo crees que tu hermano? ¿Cómo crees que el maestro? Carajo, escuchen a las criaturas, por Dios. Porque además, culturalmente, en este México nuestro, hubo siempre tres figuras inmaculadas en toda familia. El profesor, el doctor y el sacerdote. ¿Estás de acuerdo? Cada familia tenía ese núcleo externo de guías, de gurús, que eran el profesor, el médico y el sacerdote. Entonces, bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero ¿qué les parece si regresando entremos más en materia con lo que es la obra? Porque yo quiero que, por favor, la obra la pongamos en toda su dimensión y que nos platiquen, porque tenemos que ir al estreno. Claro, ¿es sí. El próximo jueves? El estreno ya fue desde hace tiempo. Ah, ya fue. Se alargó la temporada en el Foro Shakespeare. Okay. Los jueves a las 8:30 de la noche, espacio urgente. Uno, no falten. Y bueno, Prometo ir. Sí, porque quiero comentar la gracia, Lupita, porque quiero comentar lo que esté pasando. Y creo que vale mucho la pena, porque es asumir un compromiso de responsabilidad con la audiencia. Tenemos claro que sí. ¿Estás de acuerdo? Y así como les digo que hoy muero de ganas de verla, igual si vengo y les digo, oigan, no me gustó, pues igual se los digo en corto, porque tampoco lo voy a retirar. Pero si me gustó, soy el primero que la va a recomendar. Y seguramente es lo que va a ocurrir. Y si no, pues a los que te caigan gordos. Los mando ante otros. No les digas nada para que caigan. Claro, los mando. Sería un acto de venganza maravilloso, ¿no? Claro. Además, se cuenta que la venganza es un plato que se come frío. Ya me decía, ¿qué me siento? Y hablando de perversos. Amigos, esto es el coaching y tú estamos completamente en línea. Acompáñenos, vamos a hacer un corte, regresamos, no tardamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso. Y como ven, nos estamos pasando muy mal. Nos aburrimos muchos entre los cortes. Pero bueno. Ahora sí, entrando en materia, Lupita. La obra. ¿Qué tal la puesta en escena? ¿Qué tan complicado es representar esta cantidad de personajes? Y proyectar lo que verdaderamente necesitas que el personaje transmita a la gente. Yo creo que como embajadores de cultura que somos los actores, tenemos que partir desde el marco histórico y el antecedente inmediato de lo que está ocurriendo, ¿no? En el caso mío de Marta, es mi personaje. Yo soy la que le lleva a los niños al padre Francisco para que haga eso. Pero tú abasteces la carne. Yo abastezco. Eres la proveedora. Qué impresión. ¿Cómo ves? ¿Cómo manejas? Porque entiendo y conozco tu profesionalismo y sé que te entregas al personaje. ¿Cómo vive desde la más profunda intimidad Guadalupe Ramat a Marta? Pues yo te voy a hablar desde Marta. ¿O desde Marta? Desde Marta. Yo, Marta, bueno, pues yo tengo que comer. Yo tenía que salir del burdel para salvar a mi hija. ¿Por qué? De ser víctima de todas esas personas, por eso es que se van al pueblo. Y yo me llevo a mi hija para rescatarla de toda esa jauría. O sea, tú, Marta, justificas el salvar a tu hija y no te importa exponer a alguien más. No. Yo como Marta, no. Claro, no a Marta. Le estoy hablando a Marta. Porque yo necesito comer, mi hija necesita comer. O sea, Marta piensa que mientras no le pasa a ella, no le pasa nada a nadie. Exacto. Qué fuerte. Fuerte. ¿Por qué? Porque desde Marta ha sufrido hambre, vejaciones desde que era niña. Sí, claro. Entonces ella quiere salir de ahí y rescatar a su hija para que no le suceda lo mismo. O sea, rescata una, aunque exponga 20. Exacto. De acuerdo al perfil de Marta. Así es. Y entonces Marta también tiene odio hacia las otras personas por todo lo que está viviendo. Y es por eso que está haciendo este tipo de acciones. A Marta no le queda de otra. No le importa. No le importa. A Marta no le queda de otra más que seguir soportando al padre Francisco. ¿Qué otra? ¿Qué, cómo, dónde voy a vivir? Si es no mera, es mera coincidencia el padre Francisco, ¿eh? No, Paco, por favor. Tocayo. Es mera coincidencia. Salúdense, tocayo. Exactamente. Tú eres el padre Francisco, Mo. Sí. Sí. Ok. Háblame desde el padre Francisco. ¿Cuál es su justificación para cometerte la atrocidad? Justamente, no sé si está a sabiendas o no a sabiendas, cuando una persona empieza a meterse en lados oscuros, porque existe la luz y la oscuridad, sí, claro. Existe el bien y el mal, independientemente de que tenga alguna ética o alguna conciencia religiosa, se empieza a dañar a esa persona. Y en la investigación de muchos jerarcas que justificaban sus actos de una manera tan simple, y es que puede expresarse así, hay ciertos fragmentos en la obra donde les parece que pues, ellos fueron los niños,
los que lo sedujeron a él. De verdad. Y muchos pederastas dicen, ella me provocó. Sí. Desde ahí empezamos. Es que es increíble el cinismo y el descaro con el que la gente puede distorsionar su propia realidad. Entonces ahí empieza a manejar, va viendo un proceso, porque desde un inicio pues él es muy afable, amoroso, hospitalario. Es un lobo con piel de oveja, naturalmente, sí, claro. Y tienen una carisma que hasta la gente lo sigue, como bondadoso. Pero en el proceso de la obra... O sea, eres un émulo de verdad de tu guía. Sí, sí. En el proceso de la obra ya empieza a salir esos demonios internos, donde sabiendas o no sabiendas por los actos que ha llevado a través de los años, se empieza a manifestar. Porque dice, yo no fui. Como sucede cuando agarran un violador, yo no lo quería hacer. Claro. Yo no fui. Pero sí está, no interesante, pero sí está duro de volar, interpretar un personaje así. No, yo creo que sí. ¿Se justifica de que él no fue, que fue alguien más? Porque ya resulta como, híjole, ya hay un daño yo creo en esa persona. Yo creo que sí, porque debe haber algún tipo de desdoblamiento. De personalidad ya. Por supuesto, y no de una doble, sino de una multimoral, una polimoralidad. En la que justifica ciertos actos a través de creer que él es la víctima de seducción. Pero naturalmente me imagino que tiene enganchada a Marta a través del chantaje. Sí, y sucede que en casos que hoy en día las cosas han cambiado y a veces los más perversos son los héroes y los buenos, este tipo de personas sí llevan ese múltiple desdoblamiento de personalidad. Y ha habido gente que cuando los trae dice, pues no se ve tan malo, o sea, es buena onda, ¿no? Claro, claro. Pero no, o sea, esa persona está mal. Bueno, lo que pasa es que, acuérdate que hay gente que ve el árbol y no el bosque. Y esa gente que opina de esa manera es porque naturalmente está viendo el árbol. Sucede una vez un comentario que un hombre decía, ay, ¿por qué? Que no estaba mal que se presentara esa obra. Pero yo le hice ver que si él tuviera un hijo o hubiera sido víctima, lo vería desde otra. Y dijo, no, pues claro, me encabronaría. Entonces tú lo estás viendo desde otra perspectiva, no sé desde qué ángulo lo veas, pero si hubiera sido afectado o uno de tus hijos, créeme que entenderías. Pero es que aún sin estar, claro, del lado de la afectación encabrona, perdóname. Sí, pero yo creo que ahí fue por la manipulación de la que hablas. Hay gente que está tan cegada que no lo puede creer, ¿no? ¿Cómo crees que él? Cuando ya hay evidencia, ¿no? Testiguada. ¿Y Marta? ¿Cómo vive Marta su vida? Marta, ¿qué? ¿Cómo trastoca toda esa forma de, déjame tener, manejar el mismo tenor, de ser una insoluta pecadora? Es que palabra lo acabo de aventar. Desde Marta. Sí, desde Marta. No, desde Guadalupe me queda claro que no. Marta, no podemos hablar. ¿No? Marta quiere salir de ese mundo de inmundicia. Como la llama el padre Francisco, ¿no? Tu cuerpo lleno de inmundicia. Entonces, Marta quiere, no, yo no quiero ser una pecadora, yo quiero que Dios me perdone, yo quiero salir de todo esto. Por eso me voy al pueblo con el padre Francisco, que fue el que me sacó del burdel. Claro. Y es mi amante. Ah, o sea, además. Además. Ah, ok. Es que es el camino para purificar los pecados, claro, ¿no? Claro. La redime. Por supuesto. Sí, o sea, la lleva al extremo, ¿sí? Lo que sucede es que ahí está complicado. Yo digo que ahí está complicado con los jerarcas. Yo tengo que ser más reverente, perdón. Sí, perdón por la irreverencia, pero es que no lo puedo soportar. Perdónenme, de verdad, perdónenme. Yo creo que ahí es complicado los jerarcas, tratar de romper la naturaleza, ¿no? De que el hombre se procree y tenga familia. Porque ¿cuánto se sabe que a escondidas tiene familia, no? O sea, creo que ahí se desprende ya de entrada, pues no puedes coartar la naturaleza. Yo nunca he entendido algo, de verdad. No. Nunca he entendido. ¿Cuál es la finalidad del voto de castidad? Porque la Iglesia Católica es la única que lo exige. El celibato. Exactamente. Es la única, ¿de acuerdo? Y siempre me lo he preguntado, y tengo amigos sacerdotes que se los he dicho. ¿Cómo le haces para orientar a alguien que viene y te dice, tengo problemas con mi esposo o esposa, si tú no estás casado? O sea, desde tu perspectiva más profunda y tu iluminación de pensamiento, si no estás inmerso o has vivido la situación, no puedes aconsejar, recomendar, proponer o sugerir algo
para corregirlo. En el caso de los hijos es exactamente lo mismo. Entonces, ¿con qué autoridad moral se atreven a sugerir, proponer o recomendar una solución? No lo sé. Pero ellos dicen que lo saben porque han leído mucho. Es como aquel que dice que porque ya vio Grey's Anatomy puede agarrar un bisturí y hacer una cirugía, ¿no? De ese tamaño hago la comparación de la forma más irónica. Paco, te veo con cara de... No, estoy escuchando lo que estás comentando, ¿no? Que al final ellos son como que los consejeros precisamente de la comunicación de parejas, de matrimonios, sí, de claro. Cómo educar a los hijos. Porque como tú lo comentabas al principio, el sacerdote también tiene la investidura como de gran consejero de las personas. Como sabio. Como sabio, como que tiene todas las respuestas. Sí, claro. A cualquier pregunta que tengas, cualquier conflicto que tengas. Y en todas las religiones hay que el consejero que la enseña no sabio, que la chucha cuerera de que sabe el hilo negro y la agua tibia de la vida. Todo. Déjenme decirles que esta búsqueda de mi propia satisfacción de tratar de encontrar respuestas. Me ha ido a una búsqueda permanente y constante. He explorado pues, muchas religiones. En todas hay una constante. En todas hay una constante. Que es la gran manipulación a través de la fe. Porque todas hay. Pero también hay una constante. Si hay oferta y demanda. Si tu oferta religiosa es muy buena, vas a tener adeptos. Y déjenme ponerles el ejemplo más claro. Los nuevos, estos cuates de la Iglesia Universal de... Ah, sí, el Padre de Sufrir. Correcto. No sé exactamente el nombre, creo que es Iglesia Universal del Reino de Dios. Claro. Algo así, ¿no? Esos son los Padres de Sufrir. Bueno. Sí, claro. Los de la televisión en la noche. Exactamente. Nada más para que se den una idea, ¿ustedes tienen una idea cuánto cuesta ese espacio todos los días, en ese horario, en ese canal? Si no tienen idea, pregúntenselo. Porque la televisión no les regala el tiempo. O sea, si creen que la televisión está expiando pecado diciendo, te doy el tiempo y te lo cedo. Ajá. Y todo para engordar bolsas de gringos. Sí, claro. Ellos son de origen brasileño. Ellos nacen en Brasil. Y estuve explorando y dices, bueno, hay una serie que salió en HBO, incluso Nacho Aranda también actúa ahí, y que se la recomiendo. Dijo, después de esto mi excomunión va a llegar, pero mira, ¡pa! Que se llama Dios Inc. Dios Inc. No sé si alguna vez la vieron anunciada. Me ha platicado mi amigo Ignacio. Se llama Dios Inc. Se la recomiendo. Búsquenla, por favor. Híjole, qué fuerte es darte cuenta el poder de seducción y perversión que tiene la palabra. Uf. Es impresionante. Y vuelvo a lo mismo. Y aquí no descalifico a nadie, pero tampoco exento a nadie. Llámense legionarios, misión del Espíritu Santo, jesuitas, de la chancla, de donde quieran, de las rodillas sangrantes, del verbo encarnado, de los que quieran. Todos son iguales. Honrosas excepciones seguramente las hay. Seguramente las hay. Esas excepciones deberían de sacar la cara y denunciar a los que no lo son. Porque si se supone que la iglesia o la religión es conciliadora, es unificadora, es renovadora, y está fundamentada en el amor, pues entonces como acto de amor, denuncia. O sea, como acto de amor a los demás, denuncia al que está faltando a los votos que hizo. Ese es mi concepto. A lo mejor estoy errado, no lo sé, pero mi concepto ético, del ser humano, dentro de la investidura que manejo, me dice que si estoy formulado desde el amor, por amor a mi comunidad, yo seré el primero en denunciar si me entero de un caso de esos. Ahorita si quieren me dicen lo que quieran. Vamos a nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Es que sí me cago en nada.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso completamente en línea. Y si me permiten, por favor, me voy a tomar un segundo. Les pido, por favor, que me permitan, son tan amables. Para hacer un anuncio, porque el próximo día 30 de junio es el evento de Gabo, de mi ahijado, de Gabriel Benavides Ondarza, al que les pido, por favor, ayúdenlo. Créanme que necesitamos de su ayuda. Créanme que no es una caridad lo que estamos pidiendo. Estamos tratando de llegar a sus corazones, buscando su generosidad. No es solamente por Gabriel, es por todo lo que representa a él como un niño con su discapacidad y con la familia. Créanme que lo que estamos haciendo, todos los que estamos unidos a esta causa, es justamente buscar la manera de poderle dar a Gabriel una mejor calidad de vida y que de alguna manera su paso sea lo más digerible posible. Si son tan amables, les voy a pedir que nos apoyen. Les voy a dar un número de cuenta y un número de tarjeta. Esto es el número de cuenta de Banorte. Si me hacen favor de tomar nota, es el 01-75-50-14-78. Repito, número de cuenta Banorte, 01-75-01-478. Y el número de tarjeta también de Banorte, a donde pueden hacernos favor de cooperar, de depositar, de generarnos un donativo desde su más profunda caridad, es el 4915-6630-1776-1132. Les repito, 4915-6630-1776-1132. Y por favor, con el hashtag en Facebook estamos generando el Yo sí apoyo a Gabo en su recuperación. Créanme que es una aportación voluntaria desde lo más profundo de su caridad. Apóyennos, de verdad los necesitamos, los necesitamos a todos y contamos con, bueno, ¿qué les puedo decir? Con todo aquello que ustedes la vida les haya generado, sin hacer mención de que hoy por él y mañana seguramente por alguien más. Gracias, gracias de antemano por su aportación. Gabriel, y todos los que estamos con él, se lo vamos a agradecer. Un abrazo, Gabo, te quiero, ahijado. Un beso. Bueno, perdón, ahora sí, estamos de regreso. Finalmente, ¿qué piensa la gente de la obra? Porque cuando termina la obra, hay una reacción. Ustedes van atemperando de alguna manera
la respuesta de la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la gente de Marta? Uf. Uf, literal. Sí. Y es mucho decir. Sí, claro. Claro, la gente a veces no cree que está sucediendo esto, pero hay muchas Martas. Hay muchas Martas en las escuelas, en las casas, bueno, no digamos en las iglesias, sí, donde sí, claro. Sea, hay Martas. Cómplices, ciegas de estas cosas, de estas atrocidades. Al padre Francisco, ¿cómo lo ven hoy? Bueno, tengo la satisfacción de que al final la gente queda muy impactada y muy contenta de ver buen teatro. Bueno, ya hacen luego comentarios personales que... Que es el momento que los hagas. Sí, o sea, a ver, gente... la pregunta va en ese sentido, ¿estás sí. de acuerdo? Mira, cuando se pone un huevo hay que cacarear. Y el talento se tiene que reconocer y aplaudir. Sí. Y desde la más profunda mirada, por poquita que sea. Pero por favor, te hice la idea, ¿estás de acuerdo? Sí. Así que por favor, adelante, mi querido Moisés. Sí, la gente se ha acercado y me dice, ay, me dio coraje la actitud que demostrabas, o tan bondadoso que te veías y lo que resultaste ser. Claro, señal que les creen el personaje. Sí, sí, sí. Por ahí en una cierta ocasión, al parecer, asistió un sacerdote con algún monaguillo y estaba llorando, muchacho, y fue muy impactante para él. Fue anecdótico. Yo creo que sí, sí, seguramente. Hay una catarsis muy, muy fuerte. ¿Tú crees que no? Por Dios. Algo pasó ahí, algo pasó ahí donde... Porque me dije que me preguntarles algo. La dirigencia eclesiástica, la católica, no se ha acercado a comentarles absolutamente nada. Ya sea sana o no, una crítica, algún comentario, a retroalimentarnos de algún tipo de información. No como tal la iglesia, pero sí gente. Eso es una blasfemia, eso es esto, eso es aquello, ¿no? Críticas muy... Seguramente es de esa que yo le llamo las de las bloody knees, o las rodillas sangrantes. Sí. De verdad. Y seguramente mandados, a lo mejor, por la misma iglesia, ¿no? Bueno, por la dirigencia, porque la iglesia somos el pueblo. Tal vez. Yo no lo dudaría. No puedo asegurarlo. No, yo tampoco, sin embargo, no lo dudaría, porque creo y presumo de conocer el nivel de perversión que pueden tener. Claro, entonces, claro. Y además de cobardía. Que ahora, aunque vivimos en un mundo más entretejido, creo que esto la gente puede cesar y darse cuenta de las cosas. A través de los medios electrónicos, que ahora todos están reunidos en el mundo, con un clip de enteras. Es que se les olvida que estamos en 2017 en un mundo globalizado, claro, que está regido por redes sociales. O sea, se les olvida por completo y tienen que estar inmersos en que cualquier estupidez que cometas se va a viralizar. Y sí, cualquier acierto que tengas de igual manera. Claro. Aunque cuesta más trabajo que se reconozca lo bueno, pero eventualmente me parece que el que actúes de esa manera en algún momento se ha reconocido. Pero cuando no, y haya una mácula, pues inmediatamente mata a un perro y toda la vida se mata a perros. Ahora insisto, esto no es privativo de todos. Debe haber grandes excepciones. Y gente que tiene una moralidad maravillosa. Claro. Y que viven dentro de su esquema de religiosidad increíble. Y los felicito y los celebro. Y qué bueno. Y si algún sacerdote está escuchando el programa y quiere venir a ejercer su derecho de réplica, este es un foro abierto e incluyente. Por favor, pónganse en contacto con su servidor a través de las redes sociales, o con Paco García, a la página del Coaching y tú, y encantado de la vida, les generamos un espacio para que vengan y tengan su derecho de réplica como ustedes lo quieran tener. Créanme que se los ofrezco con todo el corazón y serán más que bienvenidos. Sin ningún tipo de prejuicio, porque además déjenme decirles lo más importante. Este programa yo lo hago desde mi autoridad como coach, que me permite tener un cierto nivel de opinión, y más tratándose de lo que es la parte emocional en el ser humano. En ese mismo tenor, le ofrezco a la gente el espacio que está interesada en venir, que sea un sacerdote o algún dirigente de la iglesia católica. Porque esas congregaciones, esas sectas, esa gente no me interesa, se los digo con todo respeto. Es perder su tiempo y perder el tiempo. Y hay un recurso no renovable, valiosísimo, que se llama tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si alguien de la curia, de esas cúpulas, quiere acercarse, venir y sentarse para comentar con nosotros y debatir, encantado. A debatir, dije, no a discutir. Discuten los estúpidos. Debaten quienes tienen argumentos con una estructura inteligente. ¿Quieren venir? Encantados. La puerta está abierta. Bueno, tengo que hacerlo, ¿estás de acuerdo? Porque si nos declaramos incluyentes como tal, me parece que en estricta congruencia tengo que hacerlo y el espacio está abierto para ellos.
¿Qué sigue después de esto? Bueno, ¿la van a llevar a la provincia? Hay ofertas para ir a Chihuahua, hay ofertas inclusive para ir a España. Y pues, al Vaticano. Perdón. Qué horroroso. Sí, sí, sí. Sabes que mi sarcasmo, mi humor. Ya no sabes. La... Tú me conoces, pero ¿qué te cuento? Perdón. Va a ser previo a una elección papal, ¿no? Antes ¿qué del conclave. ¿Quieres que nos corran a todos o qué quieres? Sí, ya estoy excomulgado, déjame empezar a repartir invitaciones, ¿no? Hay entradas gratis. Fíjate que la obra lleva 2 años. Nos apadrinó Alejandro Vichy. Okay. Le impactó también, nos prendió mucho y le gustó que se trataran de esos temas. En el Shakespeare son. La temporada fue de 3 meses y se prolongó, ¿verdad? Sí. A una segunda temporada. Qué maravilla. Otros 2 meses. Inviten a la gente, por favor, Chupita, me inviten a la gente porque me parece que en gran medida esto no es una teatralización, más bien, es una teatralización de la realidad, no es una obra ficticia. Estamos teatralizando la realidad, es decir, es una puesta en escena de algo que está sucediendo todos los días. Y me parece que la gente debe de verlo. Invítenlo, por favor, repite. Invítenlo, bueno, a la gente, por favor. El jueves hay 2x1. El boleto cuesta 250 pesos. El jueves 6. Sí, es 6, ¿verdad? A las 8:30 de la noche. Foro Urgente 1. En el Foro Shakespeare. 8:30 de la noche. Preséntense. Lo vi con el señor. Carlos Duarte. El señor Carlos Duarte. Ay, gracias por lo de señor, hombre, que te lo agradezco mucho. Sí, estamos en Zamora 7, Colonia Condesa, todos los jueves 8:30 de la noche. Atrás del metro Chapultepec. Me va a dar mucho gusto que la gente vaya, que comente. Y obviamente este programa, en cuanto lo tengamos, la liga de YouTube, se lo va a pasar para que por favor lo voten de promoción. Y que la gente sepa que se está haciendo teatro responsable, teatro hecho por profesionales, dirigido y escrito por profesionales, y que finalmente va, perdón, desde la base del más profundo amor. Porque denunciar esto para mí es un acto de amor. Así no es. Podría yo calificarlo de otra manera. Paco. Lupita, no escuché bien. El jueves es 2x1. ¿Y qué días la obra está? Todos los jueves 8:30 de la noche. Solo los jueves. Okay. Y con 3 maravillosos elencos. Súper. ¿Puedes decir los nombres de los compañeros? Sí, el padre Francisco lo interpreta también, Martín Petalia, Jerry y su servidor Moisés Caldés. A Marta está Sasha Moreno, Guadalupe Ramal y Ana Laura Espinosa. Y hay otros 2 personajes, hay una jovencita interpretada por Semejas de Chantal y por Ilse Aguilar. Y un joven... Ah, Ilse está con ustedes. Sí. Sí. Qué lindísima Ilse, estuvo ya con nosotros. Estuvo aquí con nosotros, hicimos también un gran programa. Y hay otro joven llamado Mario, que lo interpreta a Saúl Zapata. Está Horn. Michael Santino, Alfredo Horn. Alfredo Horn. Y Michael Santino. Saludos, chicuelos, los quiero. Con cualquiera del elenco que vea la obra, la va a disfrutar. ¿No? Créanme que pronto, bueno, el jueves estoy con ustedes, vamos a ver la obra. Y se los digo de antemano, sé que los comentarios que les voy a dar van en ese sentido desde mi visión más humilde, aunque sea poca, pero crítica. Pero crítica en el sentido de la más plena construcción. Porque el tenerlos aquí para mí implica el invitar a la gente, insisto, a que vean algo que edifique. Porque el enfrentarnos a la realidad, aunque sea de manera cruda y burda, es edificar la posibilidad de manifestar tu verdad. Y creo que no hay nada mejor que hablar con tu verdad. Discutible o no, pero cuando es verdad, es absoluto. Paco. Sí, yo creo que es, hace rato lo comentamos, ¿no? Es algo que realmente está sucediendo. Entonces, pues yo les quiero comentar a los amigos que nos siguen que me parece que una de las mejores formas de evitarlo o atacarlo es precisamente con la comunicación en familia, la manera como estamos educando hoy a los niños, porque realmente los niños son las personas que están o que van a gobernar en poco tiempo nuestro mundo, ¿no? Pero en ocasiones le cortamos alas, cortamos aspiraciones, comenzamos a bloquear imaginación, y yo creo que es importante efectivamente que sea una comunicación entre familia, respetando precisamente la individualidad de cada ser humano. Maravilloso. No me queda más que
despedirles y agradecerles, Lupita. Gracias por la confianza. Por espero que hayan estado a gusto, que les haya... Perdón si me enojé, pero no bueno. No te enojes, cuida tu hígado, mi vida. Está no bien cuidado, está blindado. Está blindado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Un placer. Paco, volvemos el lunes. Nos vemos. Gracias. Amigos, muchas gracias. Les pido, por favor, que vayan a la obra. Y si me permiten, déjenme hacer nada más una pequeña reflexión. No esperemos a corregir. Culturalmente somos el país de la corrección, no de la prevención. Si algo tenemos que prevenir es justamente que esto ocurra. Comuníquense, créanle a sus hijos, cuídenlos. Responsabilícense de la gracia de ser padres. Nos vemos el próximo lunes. Soy Carlos Duarte, que la pasen bien. Hasta entonces.